el Baicén del Club Deportivo Benedito Palma. Este año es especial, ya que fa 25 años el Club Deportivo Benedito Palma está fundado. El nuestro récord, hay 15 personas que van a dar el paso de avance, posando en marcha este proyecto. En especial, al nuestro presidente fundador, José Manuel Ballester. Lluny queda ya les pistes del poliesportivo, o patien fred y humitat a l'hivern y moltíssima calor a l'estiu. També el pas que tiene el pavelló de la Florida y el col·legi de Panucía. Les persones passen, però la institució, l'esperit i la història queda. Avui, 13 de desembre de 2019, anem a presentar el nostre 11 equips. La família creix, tant en equips com en jugadors. I un any més hem aconseguit ser més equips i més jugadors que mai. La novetat d'enguany és que el nostre equip benjamí participa en la competició del Consorci Comarcal de l'Horta. Sols els benjamins jugaran partits amistosos i encontres comarcals. Els altres equips jugaran la competició federal. També, enguany, comptem amb la presència del grup de ball modern de l'escola del pavelló municipal, dirigida per Sílvia Sà. Abans,
Vale. Molt bé. De danza moderna del pabellón y a la sala profesional Asimia. Vamos a seguir con la presentación y están, también tenemos alguna cosa que celebrar. En la temporada 2018-2019, el señor Bea, con todo merecimiento, consiguió el subcampeonato de liga en una competición donde el equipo, después de una floja primera vuelta, consiguió recuperarse para quedar subcampeón a falta de dos jornadas. Es el tercer trofeo consecutivo que consigue el señor B para el club. ¡Enhorabuena! Vamos a recibir a los campeones de la Liga Segunda Zonal Grupo D. El señor B. Jugadores: Ricardo Antón. Sí. Que te deseamos una pronta recuperación. Ricardo Alférez, Orlando Mejía, Tomás Raga, Chaume Palau, Javi Torres, Tony, Javi Cáceres, Sento Cáceres, Jorge Guillem, acompañado del capitán Jesús Martínez, el entrenador Raúl, y el delegado Lucas. ¡Pasando!
Thank you.
tercera ya, estem arribant al final, però sempre hi ha una secció d'agraïments. Per tant, primer que tot, volem agrair la participació del grup de Ball Modern i de la seva professora Sílvia per la seva espectacular actuació. També volem donar un any més el nostre agraïment a la família Baixauli Granja, propietària de la presa Baixens, per la seva inestimable col·laboració i suport en aquest any del 25 aniversari. També agrair al personal del pavelló que ens suporta durant tota la temporada. El nostre agraïment també al món de l'Ajuntament de Catalunya de Catalunya per la sessió de les hores per entrenar entre setmana i per jugar els partits que el dissabte per la vesprada. Moltes gràcies també als nostres entrenadors i delegats pel seu esforç i dedicació cap a la salut. I finalment, no podem oblidar a totes les persones que formen part de la nostra funció, en especial a les mares i els pares dels nostres jugadors, que fan possible la marxa del club, sobretot en les categories inferiors. Moltes gràcies a tots. Anem a sol·licitar la presència dels nostres entrenadors cap a la pista. Entrenador del Benjamí, del pre-Benjamí, Diego. Entrenador del Benjamí, Lars. Entrenador del Benjamí, Félix. Capitán del señor.
más que nada es dar las gracias, sobre todo a todos los jugadores, a la cantera, el futuro que está ahí jugando y a todos los que hacen el esfuerzo, han hecho el esfuerzo de que esta presentación se haya podido hacer en las condiciones que hemos hecho. Hemos hecho lo que hemos pedido y muchas gracias por estar en el inicio del 25 aniversario del club, que más adelante iremos haciendo actos y ya se irán anunciando en las redes sociales y demás. Muchas gracias y un aplauso para todos. Siempre van las sorpresas y que las personas que han de el ritmo de la entrega que todos de mes no le responde. Ahora, es una persona que está desde chicotete en el club, comenzando el alevín, el infantil, el cadet, el junior, el senior, a chugar de los senior B, en el chove. Més fort. M'ha portat la cuerna, Golfo. Bueno, querido Miguel, con esto damos por finalizada la presentación del Club Deportivo Verde del Tramado con su 25 aniversario. Gracias a todos por vuestra atención y por vuestra asistencia. En un día en especial para nuestros jugadores. Ahora realizaremos la foto conjunta de todos los miembros del club y luego las fotos oficiales de cada uno de nuestros jugadores. Muchas gracias por lo que hiciste. Primero se va a hacer la foto.